Por su parte, desde la Oficina de Gestión del Riesgo Departamental se conocieron los detalles de cómo se está atendiendo esta emergencia en San Vicente del Caguán, donde ya hay varias familias damnificadas. Con actividades preventivas, se vienen haciendo una serie de capacitaciones a los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres para tener pleno conocimiento de cómo proceder en la atención a las comunidades afectadas por este tipo de desastres. En este momento tenemos a San Vicente. San Vicente ha declarado la calamidad pública. El día jueves tuvo un evento adverso donde hubo inundación por la fuerte lluvia. También hay deslizamiento de las vías terciarias, tienen tres vías terciarias colapsadas y en ese sentido, por eso el municipio de San Vicente hizo la declaratoria de la calamidad pública para poder atender estos eventos adversos que sucedieron en el municipio. Otro de los municipios que presenta afectaciones por la ola invernal es Puerto Rico, tanto en las vías terciarias sobre la cordillera como en las que están hacia la ribera del río. En la montañita, también hace un mes la quebrada Las Margaritas se desbordó, provocando inundaciones en Santuario. Desde gestión del riesgo se llevó una maquinaria para dragar el afluente y así evitar una nueva emergencia. Aquí algunas recomendaciones. Lo primero es que los municipios tengan sus propios planes de contingencia. Los planes de contingencia contemplan actividades que se deben de tener en cuenta antes, durante y después de un evento. Antes, pues, es el alistamiento donde tenemos que decir qué es lo que tenemos, cómo vamos a actuar en caso tal de presentarse una emergencia. Durante, pues ya es cuando se presenta la emergencia, pues saber quién va a atender la comunidad, si hay deslizamiento, quién atiende el deslizamiento.